Bueno, la mecánica, como siempre, se va a determinar de acuerdo a las declaraciones que tenemos. Hay al menos tres declaraciones fehacientes de cómo fue el accidente. Todavía no les puedo adelantar bien hasta que no las tenga impresas en papel, como siempre. Los lesionados fueron dos lesionados graves y uno salió ileso. Aparentemente habría sido una colisión frontal y el tercer camión fue de alcance. Bien, en este caso los dos únicos involucrados en el choque directo fueron los dos camiones que están aquí contra la banquina. Choque de frente fue los dos camiones que están sobre la banquina y el tercer camión involucrado está un poco más adelante. Bien, uno de los camiones vemos que es un tanque, ¿se trata de algún material peligroso? No hay materiales peligrosos, está vacío, transporta sustancias alimenticias, así que no hay peligro de nada. Comisario, nos decía que hay dos lesionados de carácter grave. ¿Dónde fueron trasladados? Fueron trasladados al Hospital Eva Perón de la ciudad de Granadero Baigorrio. Bien, en este caso lo que hace la comisaría es prestar apoyo aquí en la zona. Estaban trabajando con seguridad vial. En este trazo de la ruta llamamos a la atención de los choferes, de los camioneros principalmente, y los vehículos menores también, para que tengan precaución por el accidente en sí, ¿no es cierto? Acá van a seguir trabajando personal de policía y seguridad vial, así que le rogamos, por favor, prudencia en la conducción. Comisario, lo charlamos hace 15 días atrás, el peligro que es la Ruta Nacional O12, hay que tener muchísima precaución, usted tiene mucho trabajo con lo que es accidentología. Así es, ya, bueno, como ya hemos dicho anteriormente, acá los accidentes de tránsito se llevan a cabo a menudo, lamentablemente a veces con víctimas como en este caso, ¿no?